La casa está vacía, la puerta está entreabierta y una brisa despierta una pena al habitarme. Mi corazón se quiebra en dos y me recuerda que no estás. Te busco en cada rincón y me doy cuenta que vendrás pronto, mi amor. Mientras tanto mi pañuelo baila solo en el aire. Yo imagino tu silueta y vuelo frente al desaire. Los ojos miran mi locura, ríen de nunca saber lo que el amor hace conmigo cuando pienso en tu querer. Y te amé al volver. Locura, pasión, tus ojos, tu cuerpo durmiendo al amanecer. Canto mi corta vida solo para vos. Canto sin una herida a tu lado, mi amor. Segunda. Voy al patio a ver el sol. El geranio estaba en flor. Los jazmines y cretones presintiendo ya tu amor. Sienten tu canto a flor de piel, para tu alma no hay cielo. Estás en mi corazón, para siempre mi pasión. Tus manos, tu voz. Y la tarde se me va mirándote sin sufrir. Viene llegando la noche para hacerte más feliz. Si la muerte ha de llevarme, que me lleve hasta su fin. Solo mi cuerpo se irá, mi alma queda en tu jardín. Si todo te di, locura, pasión, tus ojos, tu cuerpo durmiendo al amanecer. Canto mi corta vida solo para. Nos encontramos aquí en una hermosa tarde con un amigo que nos trae el calorcito de Coronda, de Santa Fe. Un amigo que, como tantos, lo he visto recorrer con su guitarra al hombro en infinidad de calles, infinidad de calles. Y esa lucha constante, esa onda de ir con su carga de ilusiones a cuesta en una funda y expresada en seis guitarras, da sus frutos y sus resultados. Es un gusto para nosotros en Monte Urbano que hoy tengamos al señor Diego Arolfo. Buenas tardes, Oscar. Dieguito. Un placer enorme. La verdad que el placer es nuestro, el placer es que te vaya tan bien. Muchas gracias. El placer es haberte visto en Cosquín 2016 levantar toda la platea y la popular también. El placer es ver el honor con el cual te presenta el Chango Spasiuk. Sí, verte en ese escenario compartiendo con el Chango y saber que es Diego Arolfo, el vecino nuestro, el amigo de siempre, el que está ahí arriba, es como que doble la satisfacción. Bueno, gracias. La verdad, loco. Muchas verdad gracias. Sabemos de tu esfuerzo, de tu muchas trabajo gracias. Y de. Y bueno, y de tu historia, años, ¿no? Muchos años de andar por el camino, de encontrarse con colegas y bueno, compartir la música, que es lo que sabemos hacer. ¿Cuántos años? Y yo desde que tengo 5 años que ando con la guitarra. Cantando, recuerdo mi primera actuación en el Club Belgrano, en un festival de los pescadores que se hacía en Coronda, de la mano de mi tío Gustavo Arolfo, yo subo al escenario a cantar. Ajá. Y a partir de ahí no dejé nunca de cantar. ¿Y qué cantaste ese día? Y ese día canté Recital a la Paz, porque ojo, Recital a la Paz era
era un boom en ese momento, claro. Me acuerdo, y yo me acuerdo de estar en los ensayos del conjunto de mi tío, que era Gustavo Adolfo y su conjunto, y él hacía todo el repertorio de Horacio Guaraní en ese momento. Era el auge de Horacio Guaraní. El viejo camino cambia su paisaje como cambia un árbol su fruto y su edad. Una flor silvestre le va perfumando las huellas perdidas que hoy he de pisar. Y vuelvo y me vuelven viejos recuerdos, un pájaro herido es mi canto y mi andar. Mi pequeño nido solo es un recuerdo, me cobija el alma y puedo respirar. Vuelvo en cada copla que vuela en mi alma, solo mi coronda vuela en mi canción. Sus recuerdos indios en el viento soplan, sobre las melenas de un sauce estoy yo. Jinete es mi alma montada en un vino, un río de mi sangre que brota en tu piel. Sus calles de arena que mis sueños pisan, mi coronda reina de un amanecer. Amigos siguen de protesta, veo sus figuras cantar y cantar. El tiempo ha borrado sus rostros alegres y me cantan penas que me han de habitar. Y voy por la calle y en cada parada cruza una mirada envejeciéndose. Su débil corona de matiz se llena la casa de palos y allá mi niñez. Vuelvo en cada copla que vuela en mi alma, solo mi coronda vuela en mi canción. Sus recuerdos indios en el viento soplan, sobre las melenas de un sauce estoy yo. Jinete es mi alma montada en un vino, río de mi sangre que brota en tu piel. Las calles de tierra que mis sueños pisan, mi coronda reina de un amanecer. Y vos con 5 años saliste combativo. Y con yo con 5 años, una cosa, me acuerdo perfectamente porque después se venían cosas, qué sé yo, amarguras de mis viejos, por ejemplo, porque a veces no me dejaban tocar y yo quería tocar, quería cantar. Claro. Yo me agarré como el gusto al escenario, a la gente, de niño, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, quería tocar en todos lados y bueno, mi madre y mi padre hicieron todo lo posible para que yo pudiera tocar en esos 3-4 años de mi infancia, que cantaba solamente, porque no sabía tocar la guitarra. Y a los 7 años para mi cumpleaños, mi viejo me regala una guitarra. Y ahí voy a estudiar música, estudié 3-4 meses por música y como mi viejo me decía que me veía que yo me aburría con la música y entonces bueno, habló con el profe para decirle, enseñarle de oído. Claro. ¿Viste? Y bueno, ahí aprendí las primeras notas y una vez que aprendí las notas ya no dejé de cantar más. ¿Te acordás de alguna canción de esa época? Una canción de esa época. La primera canción que aprendí a cantar, que canté, fue Coplas del Valle. Ajá. Y yo nací en ese tono. Estás ambitando allá. Era altísima. La voz de niño, ¿no? Sí. Estás ambitando Ariega, viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Hermoso, hermoso. ¿Y tu viejo? ¿Qué te decía viejo, en ese momento? ¿Qué sintió cuando te vio tocar o sea, te había visto cantar. Sí, sí. Pero ya es con el instrumento. Era otra cosa. ¿No? Una defensa propia, digamos. Mi viejo era percusionista. Sí. Y tocaba el bombo legüero con mi tío. Ajá. Entonces salían de giras ellos por toda la provincia de Santa Fe, por un montón de lugares.
Y yo la verdad que no sé qué habrá sentido mi viejo cuando me largué a tocar la guitarra y a cantar solo. Lo que sí sé es que él no se me despegó un minuto. Claro. Porque toqué muchos años en la compañía de él, en compañía de él, digamos. Él me acompañaba tocando el bombo y yo cantando, y era una cosa hermosa. Estuvimos en los pre-Cosquines. Los primeros momentos de Cosquín fue con él, porque yo en esa época estaba en una época de investigar, tenía inquietudes así de tocar otros instrumentos ya, claro. Viste, no solamente la guitarra. Pero bueno, yo hoy en día lo veo a mi hijo que toque el bombo y me agarra una emoción tremenda. Así que imagínate, yo me imagino que él habrá sentido lo mismo en ese momento, ¿no? De poder verme cantar y tocar la guitarra, que fueron muchos años, 2 o 3 años de sufrimiento para mis viejos, porque yo me acuerdo que había lugares donde me invitaban a tocar y no tenía quien me acompañe. ¿Viste? Claro. Y bueno, era una cosa triste, como decir triste, porque no tenía que. Yo quería cantar igual. Y hubo veces donde fui a cantar solo, a capela. Solo con mi voz, así. Y yo creía que que estaba bien, o sea, siempre estuvo bien, ¿no? Porque. Pero bueno, la gente respondía igual, una cosa. Yo me acuerdo un montón de lugares donde he ido a tocar. Y por ahí tocaba solo, cantaba solo. Nachat nachat ni sara chipigi ogonotek foba guatawe tatayage tatayage age baldone nachat nachat ni sara chipigi ogonotek foba guatawe tatayage tatayage age. Dare nahanko, el tahananko, el tanasha kabapik. Dare nahanko, el tanampam, magdonek nachat nachat ni, sara chipigi ogonotek, foba watawe tatayage, tatayage age. Cuando Bainolec se levanta para luchar, las armas no lo lastiman y sigue adelante. Adelante sigue yendo, él es jefe nuestro, él es jefe de nuestro pueblo, jefe de nuestro pueblo, jefe de nuestro pueblo. Narenanko. El tahananko, el tanasha kabapik, narenanko, el tanampam, balonek nachat nachat ni, sara chipigi ogonotek, foba watawe tatayage, tatayage hage. El salto de aquel Diego Arolfo cantando a capela porque no tenía quien lo acompañe a estar hoy recorriendo el mundo con el Chango Espacio. Y yo, mirá, yo te digo que a veces uno no se da cuenta de las cosas que van sucediendo en la vida, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que es maravilloso, porque yo siempre quise trabajar con la música. Claro. Y siempre quise recorrer el mundo, como cualquier claro. Músico. Recorrer mi país lo conozco de pie a cabeza. Tenemos un país hermoso. Y bueno, desde que me convocan para tocar con el chango, yo, la verdad que toda mi vida he cantado chamamé porque estoy en un lugar donde del litoral, claro. Coronda pertenece al litoral, en Santa Fe,
Y yo me acuerdo que cantaba, yo cantaba siempre santafesino de Vera, por ejemplo, paisano, santafesino, Mercedita, que tuve la suerte de hacer un homenaje, de ser partícipe de un homenaje a Mercedita. Mercedita. Viste, esa cosa no me la olvido nunca más. Y bueno, de cantar Chamamé siempre, Volver en Guitarra, de Roberto Galarza, que fue uno de los cantores, uno de los mejores cantores de Chamamé en todo el ambiente chamamecero. Mirá lo que te estoy diciendo. Y era santafesino, Roberto Galarza. Entonces, para nosotros también era un referente nuestro, claro, en esa época, cuando yo tenía 16, 17 años, ¿no? Después apareció Jacinto Piedra y yo me fui para otro lado, ¿no? Claro. Sí, hubo mucho tiempo que te decía, del Jacinto Piedras bonaerense, si claro, era claro, ¿no? Pero bueno, la verdad que de seguir con mi propuesta y de tocar con el chango, Espacio, son dos estilos diferentes, claro, de música. Y yo veo las dos realidades. Y eso es maravilloso, porque tengo los pies sobre la tierra, siempre los pies sobre la tierra. Hay veces que voy a tocar y toco en un, por ejemplo, grabé con el Chango Espaciú, grabé y tuve la suerte de estar en ese momento a su lado, digamos, grabar en el Teatro Colón, cantar ahí en ese lugar. Después de eso, no sé qué otra cosa para un cantor puede haber, para un intérprete, para un cantante. Y uno de los mejores lugares del mundo, uno de los 5 lugares con mejor acústica del mundo, el Teatro Colón. Sí, después sí, de cantar ahí y después ver la otra realidad, donde tocar en la esquina en una plaza porque me lo piden de un jardín, por ejemplo, un jardín infante, me piden, voy a tocar. Y bueno, voy a tocar y a veces tengo que tocar a capela. Claro. Y son dos cosas tremendamente maravillosas también, ¿viste? Son las dos cosas, son maravillosas. Pero, ¿viste? Es como el negro y el blanco, una cosa así. Yo eso lo disfruto mucho, mucho lo disfruto. Yo quisiera ser el tiempo para no tener olvido. Y volver a aquellos días del teléfono a Castillo. Y volver a aquellos días del teléfono a Castillo. Ay, teléfono a Castillo, el diablo te anda buscando. Pa' que arda tu corazón como la flor del quebracho. Pa' que arda tu corazón como la flor del quebracho. Cara de roca, mastica coca y se ilumina el centanteño de pelo oscuro, lento camina. Salsillo de arena, contame la pena, tu pena de arena no vale la pena.
ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando que me muera. Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será. Valle sonoro de pedregal, piedras por piedra al viento van, borrando huellas va mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. La ra ira ra ira 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 la la ira ira ra ira 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 la ira 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 la. ¿Y cuál sería la proyección de Diego Arolfo? De Diego Arolfo solista, ¿no? Con el Chango sabemos que vas de la mano y es como que vas recorriendo el mundo, sí, con la música del Chango, y vos lo acompañás con tu voz, básicamente. Sí. Vos sos, hoy por hoy sos la primera voz del Chango Espaciú. Sí. Y yo con mi carrera de solista tengo la suerte de haber recorrido el país. Uh-huh. Desde el año, inclusive siempre hablamos con mis colegas, siempre la otra vez fuimos a tocar a Misiones, una de las primeras veces que fui a tocar con Chango a Misiones, yo ya había ido a tocar a Misiones. Claro. Yo ya había ido a tocar a un teatro en el año 2006, el Teatro Montoya, uno de los teatros más lindos que hay en Posadas. Y bueno, me ha ido bien porque me habían contratado una escuela de danza. En esa época yo había sacado el disco del Cuando, que tenía el, uh-huh, la danza tradicional. Y con ese disco yo recorrí mucho. El Cuando mucho, fue, ¿no?, famoso, sí, ¿no? Con tocarle un cachito, el Cuando. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Yo he visto compañía de baile con el Cuando de Diego Arolfo. Porque aparte era moderno. Claro, era otro sonido, loco. Era una danza tradicional, claro. Que después yo te voy a contar cómo fue, porque tiene una historia muy linda, porque te la voy a contar ahora. Estábamos tocando en esa época, año 2000, fue, la Peña La Eulogia, la historia del Cuando fue, estábamos tocando con mi compañero el Tigre Mancillo, un hermano, un amigo bailarín, y en la pista eran todos bailarines de la escuela de danza. Y la típica peña que bailan, por todos lados. Sí. Y bueno, mi compañero me dice, toca el Cuando, canta el Cuando. Y yo le digo, no me acuerdo. Y ahí me acuerdo de haberlo bailado el Cuando. Porque yo fui bailarín toda mi vida. De hecho, muchas de las canciones que hago, las hago pensando en como cuando yo bailaba, ¿viste? Y le digo, no me acuerdo la letra. Bueno, yo te la dicto, me dice. Bueno, y mientras él me dictaba la letra, yo cantaba. Una y dos me andan queriendo. Después de esa versión, de los hermanos Ábalos, aparece mi versión, pero claro, sin saberlo, sin darnos cuenta. Y nos dimos cuenta en ese momento que todos los bailarines estaban parados en la pista de baile, mirando cómo estábamos cantando el Cuando. Y a partir de ahí, cuando bajé del escenario, ahí lo conozco a Fernando Montivero, que es el director del Ballet Nehuen. Y ahí empezamos, creo que después la primera versión que grabé del Cuando fue para él, que la debe tener todavía él, para que es exclusiva para su ballet. Sí, sí. Él la bailó en muchos lugares. Y bueno, recibí propuestas, millones de propuestas para hacer música para los bailarines, ¿viste? Claro. Eso fue espectacular para mí porque yo me di cuenta, y mi compañero me decía, vos tenés que hacer temas para los bailarines también, pero si yo hago, yo en ese momento tenía una personalidad media retobada, ¿viste? Era claro, muy soberbio y no sé qué era. Iba con la mía. Rebelde, claro, muy rebelde.
voy con la mía y entonces ya yo está, hago lo que vale. Yo quiero, claro, y listo, ¿viste? Claro. Una cosa así. Uh-huh. Pero después con los años me di cuenta de que ese disco que grabamos en el año 2001, ese disco que fue grabado en la casa de Sergio Ramallo, un musicazo santafesino, autor y compositor, un amigo que se nos fue hace unos cuantos años, grabamos ese disco en su casa. Y otro amigo me hizo la gráfica, otro amigo me dibujó en un papel y esa fue la foto plasmada del disco, que fue una cosa independiente. Claro. Y en el año 2010, cuando yo entro en el sello, en un sello discográfico, me dan la posibilidad, el director del sello me dice, el gerente, ¿no? El gerente, me dice, ¿qué? ¿Querés grabar un disco? ¿Querés editar alguno de los discos que vos tenés? Y ese día fue maravilloso para mí, me fui llorando a mi casa. Me volví llorando a mi casa porque pude editar ese disco, claro. Reeditar. Fue la reedición del Cuando, después de 10 años de estar grabando discos y con ese disco yendo para acá, para allá, vendiéndolo en los shows que yo tocaba. Y pero fue una emoción, una tremenda felicidad. ¿Cómo sonaba el Cuando? Y sonaba una y dos me andan queriendo y no sé con cuál quedarme. Tremenda, tremenda, ¿no? Una cosa. Te abrió muchísimas puertas el Cuando. Muchísimas puertas. Además, yo creo que a Diego Arolfo lo conocí por el Cuando. Hace muchísimo tiempo. Y después de varios años que fui a tocar de invitado, porque yo tocaba de invitado los primeros shows con Chango Espaciú. Sí. Y toqué en el Festival del Litoral, en Posada, un festival muy lindo que se hace ahí. Y toqué y hay un video en la web hay un video que empiezo yo, que me llama Chango a tocar y uno de los que está grabando el video dice, ese Diego Arolfo, que canta el Cuando. Claro. Dígate vos ya. Sí, sí. Ese tema me marcó mucho el camino y bueno, pude trabajar y aprender a trabajar con la música gracias a esa anécdota que tengo con mi compañero, que después de varios años nos encontramos hace poco con él y recordamos todas esas andanzas que tuvimos aquí por Buenos Aires, que fue un aprendizaje. Obviamente eran otras épocas, no es la época de ahora, ¿viste? Claro. Es una época distinta, maravillosa, dormíamos en cualquier lugar. Claro, no había miedo de terror. No, de no había nada. No. Obviamente, ¿viste? Una vez dormimos en la plaza, nos quedamos dormidos, salimos de una peña, eran como las 5 de la mañana, invierno, y nos íbamos a la casa de un amigo que hemos conocido ahí. Vamos a casa, ¿dónde? ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos. En Parque Centenario venía el colectivo y mi compañero me dice, ¿tenés moneda? ¿Pero cómo que me viste cara de banco? Yo no tengo moneda, pero tenés moneda, ¿no? Y el otro amigo se fue en el colectivo y quedamos en Parque Centenario y bueno. Quedamos mirando. Guitarra y bombo, nos atamos la cintura y dormimos ahí en el claro. Parque Centenario. Una cosa, esa hora no la puedo hacer, no, ni loco la hago ahora, pero en esa época era maravilloso, no teníamos noción de lo que era. Viste, vivir en esos momentos maravillosos. Cabi, cabi, bajo voy, oh, estoy yo. Cabi, cabi, bajo voy, oh. Cabi, cabi, bajo voy, ando pialando sueños, medio tumbao del catre, voy diciendo, viento churito ya no sopla más. Agata si me quedan blanduras para suspirar, y anoche pensando me he puesto a lagrimear. Un ventarroncito me bandió a la última, lo más llave el rancho, humo en el horno, una fija que hay pan.
ese tiernito que me amas a la Betty, mi china, me ha dicho que voy a plantar tirio pa' la vuelta. No sé si cruzo otro invierno con este frío en el alma, lluvia tibia del este que esperas a mojar. Y ando que ya no estoy pudiendo más, y la pacha no para, la oreja tiempo. No sé si el cuero me estará por aguantar. Cabi, cabi, bajo voy, oiro. Cabi, cabi, bajo voy, oiro. Cabi, cabi, bajo voy, y le había dicho a la Betty, más adelante cuando salí del pozo, le voy a regalar escoba nueva y telar. Pa' que teja una ponchada pa' este invierno y un ponchito pa' el guaguita que por estas lunas va a asomar. Pero cada mañana que me despierto y escucho pa' el patio el mismo gallo flaco cacarear, me refriego bien los ojos y pienso pa' mis adentros, ¡ay, qué poca blandura me queda pa' suspirar! No sé si cruzo otro invierno con este frío en el alma, lluvia tibia del este que esperas a mojar. Y ando que ya no es, estoy pudiendo más, y la pacha no para, la oreja tiempo. No sé si el cuero me estará por aguantar. No sé si el cuero me estará por aguantar. Cabi, cabi, bajo voy, hoy no. Cabi, cabi, bajo voy. Cabizbajo, cabizbajo.